Conversamos con Anthony Arias. Bueno, el decir casi suena reiterativo. No podemos negar que el equipo trabajó, que luchó, pero bueno, al final nuevamente la derrota, Anthony. Bueno, primero buenas noches. Sí, como usted lo dice, obviamente se ve el trabajo y es muy doloroso porque considero que estos partidos que hemos venido jugando hemos sido muy superiores a los rivales que contra los que hemos jugado. Primer tiempo contra la Liga es demasiado bueno. Hoy creo que una pequeña desatención nos cuesta el partido y ellos se meten atrás, pelotazo y se complica, pero di no, de aquí para adelante solo queda seguir creyendo, seguir luchando. Obviamente nosotros sabemos que es difícil para la afición y entendemos la molestia, pero sí les pedimos a ellos que sigan apoyando, que sigan haciendo, que yo confío que el fútbol nos va a premiar. Y yo sé que puede ser que estemos en una tormenta ahora, pero la tormenta no es para siempre. Dios siempre ha dicho, y hay un dicho por el que yo siempre voy, y es que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y considero que tal vez ahora estamos en un momento muy, muy oscuro, pero es porque estamos muy cerca de la luz, estamos muy cerca de ese amanecer, el cual todo el trabajo que hemos venido dando a Arturo.